transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like, dale manita arriba a este video para que podamos llegar a más personas. Resulta que ni los propios panistas quieren a Xóchitl Gálvez, mis estimados pregoneros. El día de ayer les reportamos que estuvo en Veracruz. Ella está abiertamente en campaña, aunque sea con militantes o simpatizantes. Ahí está, o lo que les arman estos panistas, o la que la apoyan. Pero hay un cierto sector de panistas que no la quieren y que se mofan hasta de ella. Vean nada más, ese tal vez sea un impedimento para que Xóchitl pudiera ser la candidata, la aspirante de esta oposición en nuestro país. Así estuvo ante 200 personas aproximadamente, puro panista de los que la apoyan ahí en Veracruz, en un hotel lujoso de Xalapa, Veracruz, mis estimados pregoneros. Ahí estuvo Julián Reventería acompañando a Xóchitl Gálvez. Y vean nada más, mis estimados pregoneros, este panista Polo Deschamps, que si bien es un impresentable, como he leído a través de las redes sociales, dice lo siguiente: ingeniera Xóchitl Gálvez, le regalo esta bicicleta para que vaya a las colonias de nuestro estado. La confianza del pueblo se gana caminándolo, escuchándolo y ayudándolo, no dando conferencias en hoteles de 5 estrellas. Y así sale a mofarse, a reírse y a burlarse de Xóchitl Gálvez, un panista, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Estoy en el puerto de Veracruz, afuera del DoubleTree by Hilton. Vean, pedazo de hotel con vista al mar. Aquí justo está dando una conferencia Xóchitl. Aquí le vengo a dejar una bici porque les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que aquí se escuchan los problemas de los veracruzanos? Para nada. Es caminando el estado de Veracruz, yendo al norte, a Poza Rica, Tuxpan, para escuchar los problemas que tienen ellos, como el tema del desempleo. O que se vaya al sur, en Mina, Cuatza, donde hay una inseguridad brutal. O aquí, en la zona conurbada, donde vas a los hospitales y no hay medicamentos. Ya hay que salirnos del aire acondicionado, Xóchitl. Mañana vas a otro hotel a hablar con más gente que no sabe los verdaderos problemas de Veracruz o una pequeña parte. Aquí te dejo la bici. Úsala. Hay que caminar al estado. Saludos. Estoy en el puerto de Veracruz, afuera del DoubleTree by Hilton. Vean, pedazo de hotel con vista al mar. Aquí justo está dando una conferencia Xóchitl. Aquí le vengo a dejar una bici porque les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que aquí se escuchan los problemas de los veracruzanos? Para nada. Es caminando el estado de Veracruz, yendo al norte, a Poza Rica, Tuxpan, para escuchar los problemas que tienen ellos, como el tema del desempleo. O que se vaya al sur, en Mina, Cuatza, donde hay una inseguridad brutal. O aquí, en la zona conurbada, donde vas a los hospitales y no hay medicamentos. Ya hay que salirnos del aire acondicionado, Xóchitl. Mañana vas a otro hotel a hablar con más gente que no sabe los verdaderos problemas de Veracruz o una pequeña parte. Aquí te dejo la bici. Úsala. Hay que caminar al estado. Saludos. Ya salte del aire acondicionado, Xóchitl, le dice este panista, mis estimados amigas y amigos. ¿Pero dónde nos está? Ahí está Polo Deschamps. Hay que salir del aire acondicionado, Xóchitl. Le regala esta bici a Xóchitl Gálvez, mis estimados pronósticos, para que le pedalee por el estado, salga de su zona de confort, de los hoteles de lujo ahí en Veracruz. Vea nada más, mis estimados pronósticos, y es que ella misma sí lo había subido a través de las redes sociales y de todo este equipo que la está apoyando y de la cual ella se siente orgullosa. En el hotel DoubleTree by Hilton en Veracruz estuvo ayer día 15 de julio, sábado, mis estimados pregoneros, pero bueno, encuentro con la sociedad civil. La sociedad civil, pues yo creo que es esa sociedad que siempre va por el cafecito, que va por las galletitas, por el panecito, a escuchar a todos estos fifís o a todos estos políticos para velar por sus intereses. Pero bueno, mis estimados pregoneros, por eso la dejaron, pues la humillaron prácticamente por este panista que, si bien es un impresentable también, para que vean que no hay un sector de panistas que no están de acuerdo con Xóchitl Gálvez. Ahí está su amiga Kenia López Rabadán apoyando, obviamente, directamente a Santiago Krill Miranda, y se supone que eran amigas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán.
Ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Xochitl y la oposición deben de caminar las colonias y dejar los actos en hoteles de lujo, dice este panista Polo Deschamps, y le regala esta bicicleta haciendo mofa de la bicicleta eléctrica que tiene Xochitl Gálvez y que utiliza en la Ciudad de México para ir al Senado de la República, para ir a estar ahí, estar transitando, mis estimados pregoneros. Vean nada más. Pero bueno, y es que a pesar de todo esto, en este hotel de lujo, en este saloncito, en esta recepción, pues no llegaron ni 300 personas, mis estimados ponedores, y según la sociedad civil, según dónde están los indígenas, dónde están todas estas personas que dice que apoya a Xochitl Gálvez, puro fifí o pues prospecto de fifí, llegaron a esta reunión que tuvo Xochitl Gálvez para hablarles bonito, para hablarles pestes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo argumento de siempre de esta oposición en nuestro país. Ahí está, ahí estuvo Xochitl Gálvez en este hotel de lujo el día de ayer. Pero bueno, esto es lo que sigue presumiendo de su visita a Veracruz. Vea nada más. Y así se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y también diciendo que lo va a denunciar penalmente y demás, tirándose al piso Xochitl Gálvez, lo mismo de siempre con estos panistas. La gente alegre, hasta parece que hay carnaval todavía. Sí, ¿qué le han dicho los veracruzanos o los jalapeños que vienen de allá? Que van conmigo. Sí. Que les gustan las mujeres centronas y valientes. Comentaba en Jalapa acerca de, le preguntaron acerca de lo del caso Cuitláhuac, lo que había puesto en sus redes. Había dicho que no había visto todavía, ya lo vio ahorita en el camino. Pues sí, replica una mentira, porque la verdad es que yo no tengo contratos con el gobierno federal de 1.400 millones de pesos. Se metieron al SAT de mis empresas contratos con el sector privado, pero el sector privado hace contratos con empresas. ¿No también demandará Cuitláhuac? Mira, yo... Yo ahora empezaré con el presidente y mis abogados decidirán. Yo le diría a Cuitláhuac, pues que no se vaya lo güey, que primero lea, que primero cheque. Yo no tengo, a mí se me acusa de tener una empresa, desde hace 31 años tengo una empresa. Creo que de lo que hay que preocuparse es, por ejemplo, el hijo del presidente, que no tiene empresa, cómo se fue a vivir a Houston, a una casa que pagaba más de 100 mil pesos de renta, ¿no? Mis hijos trabajan en la empresa. Y la empresa, pues es una empresa seria. Creo que el presidente, el error que comete es tomar información del SAT para tratar de hacerle creer a la gente que son contratos públicos, pero no son contratos públicos, son contratos privados. Ahora, senadora, en este contexto, el aparato del gobierno pues está encima de usted. ¿No tiene miedo en su seguridad? O sea, digo, a final de cuentas, Yo ando en bicicleta todos los días. Voy a seguir andando en bicicleta. Le digo al presidente, pues aquí estoy. Soy una mujer limpia. Ahí está. Menciona lo de la bicicleta Xochitl Gálvez, pues ahí está, los mismos panistas se mofan de esta situación, le hacen burla a la senadora panista, porque a una senadora ni siquiera se ha dignado a solicitar licencia de su cargo. Soy una mujer que trabaja, sí soy una empresaria exitosa. Creo que el presidente le da coraje a todo aquel que por su esfuerzo lo logra. Yo empecé viviendo en un cuarto de lámina en Iztapalapa y de ahí para adelante. Oiga, bueno, hablando de seguridad, ¿cómo observa la estrategia de seguridad? ¿Cómo la...? Pues ya está ahí, porque ya no vale la pena escuchar los mismos argumentos de Xochitl Gálvez. Obviamente vuelve con el tema de la pobreza, que ella sí sabe lo que es la pobreza, que vivía en un techo de lámina cuando estaba estudiando y que vendía gelatinas desde su hogar, desde su residencia, y que pues le echó muchísimas ganas para llegar hasta donde está. Los mismos argumentos de siempre Xochitl Gálvez, hablando de la pobreza, hablando de que salió adelante, ya nos la sabemos hasta de memoria, porque lo dice en todas y cada una de las entrevistas. Pues solo tiene, mis estimados pregoneros, aquí una prueba más de que no están de acuerdo muchos de estos panistas, y sobre todo panistas de ultraderecha como Polo Deschamps, que he leído en las redes sociales que así lo catalogan. Pues ahí está, hasta un panista así como Lili Téllez. Aquí tenemos el claro ejemplo con este panista ahí en Veracruz, pues hablando directamente de que Xochitl Gálvez pues debe de recorrer el estado y no estar visitando
hoteles de lujo reuniéndose con la sociedad civil. Ahí está el secretario de Acción Digital del PAN estatal en Veracruz. Ha sido alcalde y diputado local. Ahí está, mis estimados hermanos, Polo de Champs. Así se mofa de Xochitl Gálvez. Nos vemos hasta la próxima. Ya está su bicicleta nueva. Nos vemos hasta la próxima. Sin informaciones, gustó, pregoneros, ayúdanos con ese poderosísimo like, manita arriba, este video para que podamos llegar a más personas.